Yeah.
tiene nombre. Bueno, tres nombres. Harry, Bill o Sam. Y vienen con otra la boda. Claro. Y no saben. Y que dices a un tío que no conoces de nada. Oye, mira, que te invito a mi boda. Oh, por cierto, a lo mejor eres mi padre. Pues no, piensan que les invito a mamá. Y después de lo que pone aquí, no me extraña que aceptaran. Ya. Pero tú estás segura. Es que quiero una boda perfecta y que mi madre me quede alzar. Y que el pasillo sea muy ancho. Porque sabré que es mi padre cuando lo vea. Chicas. ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Ven aquí, Matizarro! Mañana mi casa. ¿Y estás contento? Claro. Claro. Si por ti fuera te casarías en vaqueros, camiseta de manga corta y brindaríamos con botellas de cerveza. Lo dices como si no fuera normal. Solo intentaba ahorrar dinero para irnos de viaje. Pues, últimamente esto va a poner. En fin, nada que pensamos. Solo buscaba algo que te haga para ver si te quería decirte. Sophie, ¿por qué no me has dicho que has invitado a tus padres? Pero eso es muy responsable. Siento que falta algo. Cuando lo muerde, todo será como debe ser. ¡Espere, espere! ¡Vaya mierda! Totalmente de acuerdo. Intento llegar a Carlos, ahí. ¿Sabéis cuándo está el pan siguiente? Creo que el lunes. ¿El lunes? Mamones. Totalmente de acuerdo. Oiga, una cosa. ¿El novio o la novia? La novia, aunque todavía no la conozco. ¿Necesitan que les lleve a Calcay? Un momento. Ya sé quién es usted. Es Bill Anderson, ¿verdad? Ajá. ¿Un viajero en barco por Botswana? Ese soy yo. Pues te felicito. ¿Sus libros? Son una bendición en mis viajes de negocios. Aparte de que estoy viajando sobre cotización, a la moralidad, estoy recorriendo algún remoto rincón del planeta. ¿Pues sabe qué? Debería probarlo de verdad. No, no. Nunca seré un aventurero espontáneo. Oiga, y... pero, ¿es usted muy amigo de Donna? No sé nada de ella desde hace 20 años. ¡Dios mío! ¿En serio? Sí, la invitación totalmente por sorpresa. A mí también. Qué coincidencia. ¿Los tres igual? ¡Vamos, Cleopatra! Mira, no tengo ni puñetera idea, pero...
ya por la puerta. Y no es broma. Cuando quieras, pasa por el bar. Te voy a dar el mejor cóctel de toda la región. Ya será menos. No te creas. Juventud no es sinónimo de inexperiencia. ¿Tienes labia, chaval? Labia. Y mucho más. Luego es para ti, muñeca, si lo quieres. Creo que pasa. Lili y Corroña son el barman y la cocinera. Aunque normalmente no hacen más que estar de aquí para allá sin hacer nada. ¡Es que no te dicen nada que hacer! Sí, señora. Corroña, qué joder. Dios mío, doña Corroña, esa tía está bien buena. No seas ordinario, es amiga de la jefa. Eso da igual, estás buena, no conoce fronteras ni parentescos. Esa tía está de toma pan y moja. No tienes ni idea, pues. Se insinúa, si soy el alma de la fiesta. No, si no te diría yo que no. Si tuviera 50 años menos, te echaría por viaje. ¡Lo paro! ¿Cómo has dicho? Calla y tráeme un yo. ¡Dios, Rosy! ¡Sí, Sophie! ¿Esta es Sophie? ¿Qué guapa está? ¡Oh, Sophie Seidan! ¿Cómo es posible? Es más preciosa cada vez que te veo. Seguro que no te acuerdas de mí. ¿Cómo se va a acordar de ti, mujer? Si con toda esa cirugía parece tan Obregón. Claro que me acuerdo, tía Tania. No has cambiado nada, cariño. Ay, mira, tienes toda una vida por delante. No, no, que voy a casarme, no a meterme en un gobierno. Oh, ¡qué guerrera! Me encanta, de tal palo de la silla. Sí, mano la suya. Si se pareciera más a mí, no se casaría a los 20. A los 30. Es que ahí, Sophie, están haciendo unos planes para el hotel. Quiere promocionar el hotel y las fuentes de alcoholistas. Pero, ¿por qué? Yo pensé que ya le teníais una balanza de turistas. Avalancha, dices. Mira, a veces no recuerdo ni lo que es un cliente. La verdad es que unos cuantos más no me vendrían nada mal. Por cierto, os tengo la mejor habitación de todo el mundo. Pero tiene un pequeño problemilla. El asunto del tarjeta. La cadena no va, la dejáis y volvéis después. Y seguro que ya... ¿Qué le da? Llevo 15 años trabajando en este sitio y ni un solo día libre. Thank you.
cabecita. ¿De dónde está mi habitación? Oye, ¿dónde está Rosa? Mi madre no sabe nada. Pues invito yo. ¡La madre que me parió! Es que ha hecho tanto por mí. Siempre está hablando de vosotros y de los viejos tiempos. Creí que sería una bonita sorpresa que estuvieseis los tres en mi boda. No, espera un momento, mira. Yo no debería estar aquí porque la última vez que vi a tu madre me dijo que no quería volver a verme. Vale, pero eso fue hace tiempo. Por favor, ¿significaría tanto para mí? ¿Por qué? Oye, ¿y por qué no nos alojamos en tu barco, tío? Espera. Harry, ¿es una aventura? Disfrútalo. Te envié las invitaciones esperando que no responderíais, pero habéis venido los tres desde muy lejos por una boda. Tiene que haber alguna razón para que estéis todos aquí. ¿Como el canto de una sirena, tal vez? Uy, tú eres una chica muy traviesa, ¿eh? Igual que tu madre. Menos mal que mis hijos no te han llegado a conocer. Si no, nunca se recuperarían. ¿Tienes hijos? Pues sí, tengo hijos. Y algún día me gustaría traerlos aquí. ¿Cómo trajiste a mi madre? ¡Mami! ¡Es hora! No, por favor. Ella no puede saber que he invitado yo. No se lo digáis a nadie. De hecho, bonita. De acuerdo. Total, ¿es esto que se va a llevar muy pequeño? Pues... ¡Estupendo! ¡Adiós! Thank you.
Los años no han podido con ella. Yo esperaba encontrarme una matrona gorda. Tranquila, sigue siendo la misma de siempre. Gota de sangre. Uy,
de Sophie. ¿Os acordáis que os dije que era Sam, el arquitecto que me abandonó para casar? Pues es que hubo otros dos más que se arrepintió. Eres un pendón de una serie. ¿Pero por qué nos mentiste? Porque nunca pensé que tendría que contaros. Nunca me los imaginé a los tres a la puerta trasera de mi casa el día antes de la boda de mi hija. ¿Y saben lo de Sophie? Son adivinos. Lindona. ¿Tenéis que ocultar este secreto durante tantos años? Mira, lo único que importa es que Sophie nunca lo descubra. Como toda la culpa por ser un lindón. ¡Guau! Empiezas a hablar como tu madre. Eso no es cierto. Claro que lo es. Es el sentimiento de culpa. Culpa, culpa y culpa. Eres como una monja. Pues sí. ¿Qué ha sido en esta luna? El alma de la fiesta, la estrella de rock suprema. Me hice mayor, eso es todo. Pues rebobina. No tienes nada que avergonzarte. ¿Qué coño? Que se fastidie. Time on the calendar.
clase. Lo que hay que ver. Tres chicas de vacaciones en una isla griega y va y llega esta. Que no se Bueno, ya sabes que quería encontrar.
para mi padre, ¿no? Hemos hablado un millón de veces. No necesitas un padre. Ya tienes una familia. Entonces nunca me vas a dejar, ¿verdad? Pero ¿cómo te voy a dejar? Si me has cambiado la vida. Thank you.
la que podría. ¿Y eso? Pues este sitio, la taberna. Pues yo un día quise venir y construirla, pero ya sabes, tu madre se me adelantó. ¿Y cómo era mi madre? Ay, tu madre era una mujer increíble, única. Pero un día hablamos, nos enfadamos y bueno, fui yo el que la trajo hasta ahí. Bueno, eso no fue lo único que hiciste, ¿no? ¿Qué te ha contado ella? Nada, nunca la han nombrado. Pero, ¿cómo que no? Pero si me dijiste que siempre estaba hablando de sus amigos de la juventud. ¡Sofi! ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? Mira, se me echa toda la nube. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Recuerda que tú antes eras ropero. Por cierto, ¿cuándo dejaste sin hijos? Pues, cambié totalmente. ¿Tanto la querías? Estaba completamente enamorado de ella. Supongo que tú estás enamorado. ¿Y entonces te lo escuchaste en tu trabajo? Sí. Me hubiera encantado tener una niña como tú. La había animado un montón. Pero mi claro. Ya. Oye, por cierto, ¿tu padre está por aquí? ¿Te gustaría saludarlo? No lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Que no sé quién es mi padre. Oye, ¿puedo ser un poco importante? Soy escritor, va con mi profesión. Adelante. ¿Cómo consiguió tu madre todo este sitio? La última vez que la vi, estaba en un bar de Tierra Firme. Le dejaron algo de dinero de una herencia. Cuando yo era pequeña, vivíamos en casa de una anciana y mamá trabajaba para ella. Se llamaba Sofía. ¿Mi tía Sofía? Debe ser. Pensé que el dinero había ido para la familia. Ah, espera un momento. ¿Cuántos años tienes? 20. Necesitaba tomar el aire. ¿Por qué tu tía le dejó ese dinero a mi madre? No lo sé. Si lo sabes, por favor, dímelo. ¿Qué te ha dicho tu madre? Nada. Nunca quiero hablar de ello. Es que no entiende que necesito saberlo. Sophie, tienes que hablar con ella. Es que esto no tiene nada que ver con ella. Durante toda mi vida ha habido una gran pregunta en su respuesta y no quiero que haya más secreto. Pero Sophie, este no es mi secreto. ¿Eres mi padre? Sí, eso creo. ¿Y sabes lo que viene ahora? ¿Me vas a decirme que tienes una hermana gemela? ¿Me llevarás mañana a tal? ¿Que te lleve dónde? Voy a hablar con tu madre. No, no, no. Mi madre, por favor, que sea tu secreto. Hasta la boda. Sofi, se va a cabrear. Que no, que nos verás juntos y verás que somos felices. Y se va a quitar un peso de encima. Bueno, vale. Vale.
Error. Yo. Sí, yo he encargado de hablar con tu madre. A mí no... no me asusta mucho. Sofi, gilipollas. Soy tu padre. Por eso me enviaste la pizza. Querías que estuviese en el altar, te entregase. Tranquila, no te voy a decepcionar. ¡Sofi! Yeah.
me has puesto los cuernos. Yo te voy a contar hasta 15. El frutero, el carnicero, el lechero. Hasta la paradera. Si mis hijos son mis hijos, siempre estás comprando, te compras o haciendo lo contrario de vender. Me fundes la tarjeta hasta por el canto. Y es que yo no he sido de eso. Pero Sal, no te aguanto que te pongas fuerte de esta manera. Ay, mira, Lorel, déjame que no. Que no, Sam, me vuelvo a salir contigo. Thank you.
montaste este circo para jugar a la familia. Es que necesitaba casarme sabiendo quién soy. Pues eso, no lo sabrás encontrando a tus padres, sin encontrándote a ti mismo. Y lo irónico es que yo viajaba para el mundo, pero te encontré a ti y la porqué tú. Querías y tú querías. Y ahora, no. No sabes si me quieres. Claro que te quiero, pero deberías haberme lo dicho. Sofi, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? No, ahora no. Mira, Sofi, soy yo quien va a llevarte al altar. ¿Y cómo voy a hacerlo si no eres feliz? Sofi, mira, yo... ¡yo soy tu padre! Thank you.
verdad, porque quién me lleva la comida a tocar. ¿Me la ha pedido a mí? ¿Por qué no a su padre? Claro, me hagas esto, por favor. Pero vamos a ver. Si su padre quiere ir con ella, y ella quiere ir con su padre. No, por favor. Mira, dona, escúchame. Hablo de nosotros. Yeah.
igual. Y no me ha costado con un momento. A ver si lo he entendido bien. Así que Sophie puede ser mía, de Bill o de Harry. Pues hija, no te la estés de íntegro conmigo, porque tú eres el principal culpable. Sí, pues dejarla tirada para casarte con otra. Espera, espera. Estaba comprometido, pero le dije a Lorenz que no podía casarme con ella y vine aquí otra vez. Pero, ¿por qué no me llamaste? Pues porque cuando volví me dijeron que te habías ido con otro hombre. Entonces, Lorenz fue tan pesada que al final nos casamos. Perdón, ¿puedo? Solo quería decir que me alegro de tener aquí sea una tercera parte de sí. Mira, coincido con Harry. Podemos averiguar quién es el padre, pero una tercera parte de hija, ¿qué parece saber? Yo también. Lo típico, no llevas 20 años buscando un padre y de repente te salen tres. Queridos adúlteros, digo. Solo se